La congresista Rebeca Cruz Tevez consideró que el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2021 debería resolver frontalmente el problema de alimentación para reducir la anemia en el Perú. Dijo que no se puede hablar de que se está afrontando los problemas que ocasionan la anemia si no se distribuye una adecuada alimentación a través de los programas sociales como Caliwarma. Reducir sostenidamente los índices de la anemia, el embarazo adolescente, que alcanza un 20%, y un mejor control en los programas sociales que van dirigidos a los menores y adolescentes del país, son los principales objetivos que debe trazarse el gobierno para el bienestar de las mayorías nacionales. La congresista Luz Cruz Tevez consideró que el plan debería resolver frontalmente el problema de la alimentación para reducir la anemia en el país. Dijo que no se puede hablar de que se está combatiendo los problemas que ocasionan la anemia si no se distribuye una adecuada alimentación a través de los programas sociales como Caliwarma. ¿Qué está pasando con los programas? ¿Qué está fallando en estos programas que no podemos reducir las tasas de violencia? Eso quiere decir que la política de gobierno no son efectivas. Se ha destinado el 25% del presupuesto premier para los niños y niñas, pero no vemos esa intervención. Por su parte, el legislador Gino Costa resaltó que la prevención es una de las formas para reducir el índice de embarazo adolescente, cuya labor orientadora debe ser ejecutada por los ministerios de la Educación y Salud. En lo que se refiere a la salud, tiene que ver con la política sexual reproductiva, que también pasa por darle a las niñas y a los niños más información de la que tienen para que se puedan cuidar mejor, cuidar sus cuerpos y protegerse de este tipo de circunstancias. Entonces, yo solo quería invitar a las ministras a que puedan reflexionar sobre esto y decir específicamente qué se proponen hacer para, digamos, reducir más significativamente en los próximos meses y años estas tasas todavía tan altas de embarazo adolescente. Así lo plantearon parlamentarios de las diferentes bancadas durante el debate sobre los avances de las metas del Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2021. Luego de la exposición del presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y las ministras de Salud, Educación y de la Mujer, Elisema Tomás González, Flor Pablo Medina y Gloria Montenegro, respectivamente.